132 124 131, el jardín de infantes 138. Los cursos móviles de UTU agradecen y el liceo local agradecen vuestra presencia en este solemne acto conmemorativo del natalicio del prócer José Artigas. Invitamos al público a entonar las estrofas del himno nacional. Niños, jóvenes liceales. De nuevo,
juntos en un acto patrio, ofreciendo lo mejor de nuestros recuerdos y de nuestra evocación de ustedes y del Comité Patriótico en homenaje a nuestros héroes. Hoy, en la persona de, quizá no me equivoco que digo, aunque es una apreciación personal, la figura número uno de nuestra historia, de nuestra tierra oriental, de nuestra tierra uruguaya, esa que tanto ustedes quieren mucho y que también queremos todos nosotros. Mis amigos, grandes hijos muertos, aquellos que al irse de este mundo dejan a la posteridad recuerdos perdurables y nombres gloriosos por sus obras, sus virtudes o sus heroísmos. Y hoy, sin duda, nosotros y el país entero, a través de sus niños, jóvenes y hombres maduros, le están y le estamos cantando con la evocación y en el recuerdo al muerto más glorioso por su heroísmo y por sus virtudes que nos ha dado la vida. Cuidadores de las calles o rutas nacionales, patria es cuidar a los arbolitos para que nos ofrezcan su sombra, su belleza y en el futuro su madera. Y es cuidar a los carteles que para favorecer el tránsito y en beneficio de todos se encuentran en las calles y en las rutas nacionales. Creo que todos debemos de pensar sobre estas cosas y actuar hoy y siempre en favor de nuestra villa y en favor de sus instituciones, colaborar con las escuelas, con el liceo, con los cursos de UTU, con el subcomité de Cruz Roja, con los bomberos, etcétera, etcétera. Es decir, colaborar con todos los que persiguen fines dignos y nobles. Nos gusta decir que el mejor homenaje que le podemos rendir a nuestros héroes es tratar todos los días de ser un poco mejores, de mejorar todos los días el camino de la vida de cada uno. Sentirnos protagonistas y jueces de nosotros mismos, pero no protagonistas ni jueces de los demás, porque eso hay que utilizar. Decidió que tal hecho debía efectuarse los días 19 de junio, coincidente con las celebraciones del nacimiento del máximo héroe de nuestra nacionalidad, General José Gervasio Artiga, y también referirnos al significado de patria y al de libertad. Junto con el honor que comporta semejante responsabilidad, surgió en mi interior la duda acerca de si podrían mis palabras alcanzar al colmar las interrogantes que surgen en todos, propuestas por la honda emoción que despierta la magna fecha que conmemoramos, y sobre todo, si esas palabras podrán, aunque sea en forma muy elemental, muy sencilla, preparar espiritualmente a ustedes niños y a ustedes jóvenes que se aprestan a cumplir una formalidad legal, pero cuyo significado escapa a ese hecho para hundirse en las raíces más profundas de nuestra identificación como orientales. Estamos haciendo un descanso, una parada en medio de los cambios profundos que se suceden con rapidez increíble en las realidades humanas. Cambios tan grandes que a veces nos impiden, no nos dejan ver, no nos dejan sentir plenamente el sentido simple de lo que es ser un niño, ser un joven, una mujer, un hombre, es decir, simplemente y con todo el valor que ello lleva, seres humanos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, que la aman, sino que ella es lo mismo que ellos. La patria no impone nada, no obliga nada, sino que une y acerca, haciendo que un impulso común iguale a los hombres nacidos bajo sus símbolos, los une en sus sentimientos, indicándoles un camino, un destino común. Este es el amor que ella enciende.
Este valor de patria que acabo de mencionar representa al grupo unido en ese sentimiento. Así, nuestro grupo humano oriental se remonta, se genera y desarrolla en los sucesos más variados de la historia, pero todos sucesos inspirados en los más elevados y nobles sentimientos de aquellos gigantes hombres que actuaron en los diversos momentos, teniendo por guía, que también debe ser la nuestra, solo sus elevados y desinteresados conceptos de honor y de virtudes puestas al servicio de una causa, de la comunidad, construyendo a cada paso la tradición que, proyectada al futuro, hoy nos une en este sentimiento común que tanto nos toca el corazón cuando, por ejemplo, entonamos las estrofas del himno nacional. Pero todo aplicar la justicia son los que afirman que todos los seres humanos tienen derecho a las libertades fundamentales, porque solo en ese ámbito tendrá vigor en toda su extensión la democracia, porque en ella el hombre es el único fin y ningún Estado, ni ningún gobierno, y menos los que se proclaman democráticos, pueden pretender el derecho a encerrarse en sus fronteras para hambrear y esclavizar a su pueblo. La libertad es consagrada en la Carta de los Derechos Humanos. Número 124, Elida Méndez. Invitamos a la maestra directora de la escuela número 3, Rita Mizrahi, a ubicarse frente a su cuerpo escolar. Invitamos a la maestra de la escuela número 131, maestra Rosa Casadei, a ubicarse igualmente frente a su cuerpo escolar. E invitamos a la directora... Prometéis honrar, respetar esta bandera que representa la soberanía, la gloriosa historia de nuestra patria, la República Oriental del Uruguay. Seguidamente, la señora directora del liceo local... ...de una vida digna, consagrada al ejercicio del bien para vosotros y vuestros semejantes, defender con sacrificio de vuestra vida, si fuera preciso, la Constitución y las leyes de la República, el honor y la integridad de la nación y sus instituciones democráticas, todo lo cual simboliza esta bandera. Seguidamente se entregará en forma simbólica un certificado que acredita el juramento de la bandera a la señora Eva Pacheco Guzmán. Adelante. Gracias. Thank you.
brillante que se llama libertad. Thank you.
En representación respectivamente del Rotary Club y del Club de Leones. En virtud de no estar presente el Rotario José María Almada, lo ha hecho el Rotario Daniel Gazán. Seguidamente corresponde depositar ofrenda floral. Thank you.